Hi. Muy difícil. Es una misión sumamente complicada. Hello. Hi. Hello. Hi, good evening. How are you? Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. Nice to hear that. Nice. And the rest of you? Did you have a good day? Was it busy? A good day. All right. Awesome. That's nice to hear that. Is everybody from previous module or is anybody new in this module? ¿Alguien nuevo o nueva? Me. Oh, you're new. Okay, welcome. Bienvenida. ¿Y las demás? Ya venían desde módulos anteriores, me imagino, ¿verdad? Yes. Okay, that's nice. Muy bien. Felicidades, pues, porque han dado continuidad con su objetivo de aprender un segundo lengua. So let's start. That's nice to meet you. My name is Flor, and I'm going to be in charge of your tutoring. So yo voy a estar encargada de sus tutorías en este módulo. Antes de la clase les mandé una presentación que pues vamos a empezar con generalidades del curso. Para los que ya venían de módulos antiguos va a ser como un recordatorio, y para los nuevos pues para que pues vayamos quedando cómo funciona esto. Este es su módulo principiante número 3. Vamos, esta presentación se las mandé un poquito antes de empezar la clase. Están las generalidades para empezar. Y pues luego tenemos ya el contenido de la plataforma. Mi nombre, como les digo, es Flor Guerrero. Voy a estar a cargo de sus tutorías. Normalmente las clases se desarrollan de lunes a jueves. Es una hora de clase, siempre en el mismo horario. Siempre utilizan el mismo link para entrar a la sesión de Zoom. Es el mismo enlace siempre. Esta semana es excepción. Vamos a tener clase el día de mañana viernes. Y ya luego quedamos normal, ¿verdad? De lunes a jueves. Pues veo que hay poca gente conectada aún, pero pues vamos a repetir algunas cosas importantes, tal vez al final. Bueno, vamos a ver. Con esto, empezando con el botón de silencio, acuérdense que por cuestiones de, para desarrollar la clase de la mejor manera posible, hay que tener el microfonito apagado en silencio, porque pues siempre hay ruido que no podemos controlar, ¿verdad? Y nos puede interrumpir con la clase, va a ser difícil desarrollarla, que escuchen con claridad indicaciones o que hagan sus prácticas. Entonces, lo mejor es mantenerlo en mute. Claro, ustedes pueden levantar la manita, ustedes pueden preguntar, lo habilitan, le quitan el mute y luego siempre, por favor, vuélvanlo a dejar en mute. Esto para ingresar en la sesión de Zoom siempre es importante que lo hagan con su nombre completo. ¿Por qué? Porque de esta manera queda registrado en Zoom su asistencia. Nosotros no pasamos lista en esto, pero pues siempre se registra en Zoom y administración revisan estos registros. Entonces, si usted simplemente se conectó desde su celular y no le puso nombre cuando ingresó a la sección, entonces ahí aparece como Samsung y nada, no sabemos quién es, ¿verdad? La persona que ingresó. Entonces eso les puede afectar en su porcentaje de asistencia. Nombre completo importante, porque ya nos ha tocado que tenemos personas con el mismo primer y segundo nombre. A veces son iguales, solo cambia el apellido. Entonces, por favor, hágalo con el nombre completo para evitar cualquier inconveniente con la asistencia. Tienen un mínimo requerido para poder optar a obtener su certificado. Es un mínimo del 80% en asistencia y en nota de la plataforma.
este se deja un pequeño margen de ausencia porque suceden emergencias. Llámese que pues alguna cuestión de salud, algo con la familia o de repente algún accidente, un tráfico. Entonces pues hay un pequeño margen. Digo pequeño porque para usarlo en emergencia. No porque hay partido, ¿verdad? Entonces voy a ver el partido y no me conecto, ¿verdad? Y de repente sí tuvo una emergencia real y otra vez no se conectó a clase. Entonces eso le puede afectar en su porcentaje de asistencia. Nosotros como facilitadores no estamos autorizados a conceder permisos. Por lo tanto, desafortunadamente, si usted me dice, mire, yo tengo una emergencia y no voy a estar, sí le agradezco que avisen, ¿verdad? Pero pues no puedo decirle si está bien o no. Y a veces ni siquiera contestamos porque nos vemos en problemas por poner enterada o de acuerdo. Entonces es como que, mire, aquí está, me dio permiso. Entonces no, nosotros no tenemos esa autorización. Sin embargo, si se les agradece, pues que si no van a asistir, que avisen. Y esperando que ese mínimo que pueden faltar sea utilizado para una emergencia, que esperemos que no, ¿verdad? Que no tengan algún caso feo o de salud para faltar. Esperaría que estén siempre saludables, en buen estado y sin cuestiones que les impidan conectarse. Con lo de la completación, también tienen un mínimo del 80%. Son varios requisitos entre los cuales está la asistencia y el que usted complete sus ejercicios. En la medida de lo posible, tratar de completarlos al 100%, ¿verdad? El mínimo alcanzar el 80%. La cámara es importante que la mantenga encendida, por lo menos cuando vayamos a hacer interacciones, cuando vayamos a hacer algún diálogo, para saber que usted está ahí. Si lo puede tener toda la clase encendida, pues mucho que mejor, porque de repente algún ejercicio, pidemos participación y estamos ahí mencionando a la persona y que está con la cámara apagada, entonces yo no sé si está ahí, si anda cocinando o qué, y entonces perdemos tiempo llamándole para que participe y pues sucede que pues no está, etcétera. Y también por la interacción, ¿no? Es importante el lenguaje, ver la persona, y nos ayuda a que la clase sea lo más parecido a una clase regular presencial, ¿verdad? Participación activa es importante también que usted participe, porque de esta manera es que usted se va a desarrollar, se va a desenvolver, va a reforzar, y nosotros también esto me da chance para escuchar en qué le puedo ayudar, en qué podemos mejorar, ¿verdad? Si hay alguna cosa que hay que repetir en cuanto a pronunciación o alguna estructura. Con su participación es que me doy cuenta a dónde le puedo ayudar, pero si no, yo no tengo manera de saber, ¿verdad? El uso del chat. Tenemos el chat de la meeting que se puede utilizar para participar, para dar respuestas de algún ejercicio, para alguna cuestión. De repente necesitamos decir, miren, no escucho, o necesito que habilite para que compartamos pantalla o etcétera. Ahí está el chat de la meeting. Y también pues tenemos el chat del grupo de WhatsApp. Todos han recibido un enlace que dice WhatsApp Group. Esto se manda con un enlace para que usted voluntariamente, ¿verdad? Si es de su voluntad unirse al grupo, pues se mete al enlace y usted se mete al grupo de WhatsApp. En este grupo lo que nosotros mandamos es información referente a la clase. Nosotros como facilitadores mandamos la presentación, el PowerPoint, que con lo que nos vamos guiando en la clase. Eso usted pues lo puede tener por ahí, descargarlo, imprimirlo. Si usted es de las personas que les gusta anotar y manchar en algo, pues ahí está para eso. Información importante del curso también se maneja por WhatsApp. También ayuda, si usted necesita ayuda con algún ejercicio, indicaciones, algo que no entiende, lo puede hacer saber a través del grupo. Si es algo de soporte técnico, ahí están los niños. Si es algún ejercicio, están sus compañeros que le pueden ayudar y también mi persona. En la oportunidad que tengamos, pues cualquiera le puede responder alguna pregunta referente a un tema de la clase, etc. Evitar usarlo para cuestiones que no sean educativas, académicas, ¿verdad? ¿Puede usted compartir un enlace de alguna
tutorial que usted vio, ay, este está bonito, le comprendí bien a este tutorial de cómo usar el presente continuo, claro, lo puede compartir. O esta aplicación está bien, el diccionario, alguna aplicación, etcétera, todo lo relacionado con educativo lo puede compartir. No podemos compartir cadenas o cuestiones de negocios por ahí, ¿verdad? Eso sí, no. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, estamos bien. Ninguna, teacher. Ok, muy bien. En generalidad, pues sabemos, son 5 sesiones en la plataforma y tenemos 4 semanas para completarlas. Henry levantó la manita, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Henry López. Uh-huh. Fíjese que, bueno, en mi caso, yo, bueno, donde yo laboro, salgo a las 7:30. Entonces, trabajo para Almacenes Vidri. Entonces, de recorrido que yo tengo, tengo de tiempo realmente 20 minutos. Tengo que venir rápido a mi casa, pero algunas veces me voy a conectar tarde. No tarde de 8:30, sino que pasándose de la hora, digamos unos 5 minutos o 6 minutos. Pero estaría presente, ¿verdad? En las clases. Okay. Esa es mi opinión. Muy gracias. Bien, gracias por hacérnoslo saber. Igual en esta clase usualmente a veces trato de dar unos minutos más. Normalmente los videos duran un poquito más de una hora porque pues dándole chance a esto, a su esfuerzo, ¿verdad? Que se conectan unos minutitos tarde, pero ahí están. Entonces los minutitos extra al final de la clase le pueden ayudar a reponer ese tiempo, pero es importante siempre conectarse y gracias pues por hacer el esfuerzo. Bueno, como les decía, son 5 sesiones y tenemos 4 semanas para completarlas. Con respecto a los ejercicios, ustedes tienen que ir adelante. No a la par, sino que adelante. Tienen que adelantarse todo lo que pueden en la plataforma. Esto les sirve para reserva del curso. Constantemente administración y INSAFOR están monitoreando su avance y si ellos no ven avance, empiezan a tomar tal vez como abandono o falta de interés y les puede afectar en su reserva para el próximo módulo. Igual y nos están recordando, mire, ayude la plataforma, entonces no quisiera tomar tiempo de la clase para estar haciendo ejercicios de la plataforma, sino que puedes aprovecharlo de otra manera ese tiempo. Así que tratar de la manera de lo posible adelantarse en cualquier momentito que tengan. Acuérdense que la plataforma está 24/7 para ustedes. Se pueden conectar en cualquier momento para que puedan desarrollar los ejercicios de la plataforma. Si los hace antes de la clase, y mucho que mejor, pues porque nos da chance de solventar cualquier duda durante el desarrollo de la clase. Y otra cosa, siempre tratar la manera de lo posible de usar ropa adecuada. Los caballeros con una camiseta, no importa, ¿verdad? Pero siempre tener algo puesto, ¿verdad? Porque recuerden que son videos que se hacen públicos y también son auditados por INSAFOR. Entonces, por eso se les pide que, por lo menos, si estamos en un clima caliente, pero por lo menos el ratito de la clase ponerse alguna camisa, ¿verdad? Y tratar de estar lo más normal que se pueda, ¿verdad? No desde una hamaca, sino que pues recibiendo la clase de lo más normal posible. Y pueden tener claro su agüita, su cafecito por ahí y etcétera, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Dudas o preguntas? Ok, si no hay dudas o preguntas, entonces vamos a empezar siempre con el primer contenido de la plataforma. Siempre vemos el video, el material que se nos presenta ahí y luego pues le damos seguimiento y lo ampliamos un poco más. So, let's begin. Vamos a dejar de compartir acá. Estamos ya en básico 3, entonces ya tienen algún conocimiento de inglés, ya vinieron de cursos anteriores, entonces tratar de ir dejando un poquito en el español. Trato de hablarlo más despacio, pausado y lo más claro que pueda para ustedes. Y cualquier cosa me pueden decir, no le entendí, podría explicarlo en español, podría explicarlo otra vez, podría dar más ejemplos, para eso estamos.
Okay, so let's begin. Let me share the screen. Okay, the first topic, the section number one, it says, what are you going to do? This is the topic of the section number one. What are you going to do? So going to, do you remember the use of going to? What do we use it for? Is it present? Is it past? Is it future? It's future. Excellent. It's for future. And what's the difference? It's in future, said Oscar. Excellent. So we use going to for expressing future. And what is the difference between going to and will? Who can tell me what is the difference between going to and will? Will is for future as well, but what is the difference? And the difference is in the will or is the future for promise for when I don't secure. Okay. Yeah, I understand the idea. Thank you so much. Elsa, it's when maybe you're not really sure. Cuando no estamos muy seguros, ¿verdad? It's will or spontaneous decisions. Con decisiones espontáneas, cosas que decidimos en el momento, usamos will. Cosas que no teníamos, por ejemplo, alguien toca la puerta ahorita y yo digo, voy a abrir. Entonces uso will. I will open the door. So, going to is more used for plans in the future. Okay, el going to es para planes, para fechas, actividades agendadas o planificadas para el futuro. And for that, we need months and dates we can mention. And it's going to be useful for us. Nos va a servir mucho el vocabulario de los meses y las fechas. Es diferente la forma en que nosotros decimos las fechas en español que como se dicen en inglés. Vamos a ver la diferencia de esto. Vamos a escuchar en el video y pues luego vamos a practicar. Let me share here sound and let's listen. Hi everyone. In this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November, December. Dates. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday?
My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, and now I'm in again. What is the difference that you notice between the way that we say the dates in Spanish and the difference with the way they said the dates in English? What is the difference? What are some differences that you may notice? That in Spanish, we say first the date and after the month. But in English, we use first the month and after the day. Excellent. That is one. Very good. And is there any other difference? Any other difference? Used to ordinal numbers. Excellent, very good. They use ordinal numbers, and in Spanish we use cardinal numbers. Uh-huh, nice. And also they use preposition, right? Se utiliza la preposición on. Otra es que mencionan primero el mes y después la fecha como tal. Y como dice Elsie, muy bien, que para decir la fecha ellos utilizan números ordinales. Nosotros en español utilizamos los cardinales, es decir, 1, 2, 3, 4, pero en inglés se usan los ordinales, es decir, primero, segundo, tercero, y eso es lo que vamos a practicar ahorita, la pronunciación de estos números. Les voy a, bueno, aquí en la presentación, en el PowerPoint, les puse, déjenme ver. Uy, es que no me deja todos los botoncitos vistos. Okay, give me one second. Vamos un segundo. Creo que es por esto. Vamos a... Ay, se trabó.
Okay, ahí está. Bueno, acá en la presentación cita que les mandé unos minutitos antes de la clase, está, como lo tengo yo en el material, ¿verdad? Están los meses, las fechas que vamos a practicar pronunciación y también les incluí un pequeño recorte de lo que se vio en la plataforma. Es lo que se va a practicar como con fecha, ¿verdad? Preguntar, ¿cuándo es tu cumpleaños? And the question is, when is your birthday? So you say, my birthday is on. We mentioned the preposition. Tenemos que mencionar la preposición. Luego el mes y el número ordinal. My birthday is on April 5th. Ese es el example. Now, when is Independence Day? Podemos practicar también preguntando cuándo son los feriados o festivos, ¿ok? Cuando estamos mencionando, cuando vamos a mencionar una fecha especial, se menciona primero la fecha, el evento. Por ejemplo, acá es my birthday. Ese sería el evento. Luego el verbo to be, que en este caso sería is, la preposición, el mes y la fecha. My birthday is on April 5th. Y si se fijan acá con el ejemplo del quinto, so es número 5 y luego hay una TH. Para el cuarto está el número 4 y una TH. So cuando estamos escribiendo los números ordinales, siempre van a ver que después del número hay dos letritas. Okay. Estas dos letritas son cómo termina ese número. Por ejemplo, si se fijan acá, el número primero se dice first. Está escrito así. Y las últimas letras es una S y una T. Entonces escribimos el número 1 y luego ST. Eso significa first. Para second, si se fijan, el segundo termina con ND. Entonces lo representamos con el 2 y la ND. Second. Then we have third, fourth, fifth, sixth. So they are with TH at the end. Eso serían con TH al final. Y luego pues recordar siempre que se vaya a mencionar first, second, or third. Es un poco diferente. So first with ST, second ND, third RD. And basically the rest of them is TH. Por ejemplo, cuando llegamos otra vez y decimos vigésimo primero, que sería 21st, volvemos a escribir el 2, el 1 y ST, the first. 21st. 22nd se representaría con el número 22 y las últimas dos letritas que son ND. 22nd. Y así sucesivamente para escribir las fechas. ¿Preguntas hasta acá? No questions. Yo. Question. Yo tengo una pregunta. Diga. Estaba viendo en el video que dice, por ejemplo, Valentine's Day. ¿En qué momento voy a utilizar el apóstrofe y la S? Porque en este caso veo Independence Day. No lleva apóstrofe y S, pero en cambio, Valentine's Day, sí. Entonces, muy buena, Mother's Day lleva el. Cuando yo digo Mother's Day, lleva, ¿verdad? Pero en la pregunta, ¿la tomaré en cuenta así o no? Sí. Muy buena observación. Me alegra que hagan ese tipo de preguntas. Se está poniendo mucha atención. Cuando lleva ese apóstrofe y esa S es como decir de. Por ejemplo, el día de la madre. Entonces, por eso es mothers con ese apóstrofe, ¿verdad? Ese apóstrofe es possessive. Mothers. Y luego dice la palabra día, Mother's Day. Esa comilla y esa S es porque es un possessive, día de la madre. Y el otro es como decir Independence Day, es como el día de la independencia, eso no lo lleva. Básicamente son los possessive, como Children's Day, sí lo lleva también. Mother's Day, también Father's Day. Now, so Christmas también.
New Year's, todos, solo el Independence Day, for some reason, no lo lleva. So, possessive pronouns use contractions, así como dice Oscar, es true. Si son possessive pronouns, ellos use contractions también para mostrar que es un possessive. Pero for some reason, el día de la independencia, no lo lleva. Solo en ese caso, los demás, sí. Igual, si dices my birthday, ese sería como la ocasión especial. So no possessive needed there. Tampoco se necesita como el possessive, la contracción ahí. Is there any other question? ¿Alguna otra pregunta? No more questions? Ok, si no hay preguntas, como les decía, en la plataforma tienen esto completo. Acá el ejercicio podría ser escribir los que faltan, haciendo el uso pues de la representación en número con las últimas dos letritas para los que gusten hacer como un ejercicio adicional. Ahorita lo que vamos a hacer es la práctica pronunciación. Lo pueden hacer, como les digo, con el micrófono en silencio para evitar que algunos, la internet está más rápido que otros. Entonces, algunos están empezando a pronunciar cuando los otros ya terminaron y se genera un poquito de desorden. Pero usted a conciencia puede hacer la repetición en su casa, escuchar con atención y repetir para que hagan el ejercicio. ¿Qué hice? Voy a compartir, creo, el material. Como les repito, este material es el mismo básicamente que está en la plataforma, solo que es una versión adelante. Por eso lo ven diferente. ¿Y por qué uso este? Porque en el video no puedo estar pausándolo porque se traba la plataforma y empieza como que disco rayado. Entonces, sí, lo vamos a hacer acá. El tema es el mismo. So there is no difference here. Vamos a practicar entonces pronunciación. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and dates. Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Let's repeat one more time. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1, Months and Dates.
Part A. Listen and practice the months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Page 72, Exercise 1, Part B. Complete the dates, then listen and practice. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay, going back to the practice part, we can go ahead and do a couple of exercises asking for some specific dates. For example, I may ask, when is Children's Day? Okay, when is Children's Day? When do we celebrate it? What would be the answer to that question? So when is Children's Day? Children's Day is on October 1st. Excellent, Bridget. It's on October 1st. That's the answer to that question. The Children's Day is on October 1st. Any other holiday that you may think of? Any other question? Women's Day. Oh, very good question. When is Women's Day? Women's Day is on March 8th. Okay, excellent. It's on March 8th. Very good. Any other? Any other volunteer that you can ask the question? Just one teacher. Okay, Oscar. See, my birthday is, sorry, my birthday is on May 24th. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. Now, you can go ahead and ask questions to your classmates. Some of you maybe know each other from other courses. So I may ask Byron, when is Father's Day, Byron Cortez? When is Father's Day? I don't know. You don't know? Okay, no. You can ask the question to another classmate. Le puedo preguntar a otro compañero o compañera. When is Father's Day? Ahí tiene un montón de personas que le voy a preguntar. A cualquier compañero o compañera, pregúntele, when is Father's Day?
Araceli. Okay. Sí. Yes. Is June. 17. Okay, it's on June 17. 17. Okay, excellent. Thank you so much. It's on June 17th. When is, let's see. When is that People's Day? When is that People's Day? Depend the country, teacher. Let's see, in El Salvador. Yeah, you're right. In El Salvador, when is that People's Day? It's on. It's on November 2. Mm-hmm. It's on second. November 1st. Second. Second. Excellent. It's on November 2nd. Excellent. Importante, ¿verdad? Ir practicando para recordar siempre usar números ordinales. It's on November 2nd. Y para eso estamos haciendo esta práctica. So, excellent. Let's think about another one. Vamos a pensar en otro. When is Teacher's Day? Teacher's Day in 21. It's on? I don't remember how to say that. Okay. Any other volunteer? When is Teacher's Day? Teacher's Day is on June 22nd. 22nd, excellent. It's on June 22nd. Una pregunta. Mm-hmm. When is Halloween Day? All right, excellent. When is Halloween? Algún voluntario que dé la respuesta. Mm-hmm. A volunteer? When is Halloween? It's on October 31st. Excellent. It's on October 31st. Very good. Thank you so much. Any other? ¿Algo otra que venga a su mente? ¿Algo otra fecha? ¿Algún holiday? Mm-hmm. We said Mother's Day, Father's Day, Dead People's Day. A Cross Day. All right. Where is the Cross Day? Ya casi, ¿verdad? O ya pasó. No, ya. No, es en mayo. I know it's in May. Mm-hmm. It's on May. ¿Qué fecha de mayo es el día de la cruz? Cross Day. Here. Excellent. Third. It's on May 3rd. Excellent. It's on May 3rd. Any other date? Ya le dijo. Ya, sí, ya me dijeron. It's on May 3rd. Okay, any other? ¿Alguna otra que recuerdan? The major week. The Semana Santa. Oh, the Holy Week. Okay. When it starts the Holy Week. Siempre me pierdo en eso. Nunca sé cuándo empieza. When is Holy Week? 15, I think. Holy Week is April. Ah, okay. It's on April. April. Eight. What? ¿Qué fecha de abril empezaría? It's on April? 10th. 10th. Okay. Thank you so much. It's on April 10th. Mm-hmm.
Okay, so let's move on. Nos vamos a mover ya al siguiente video de la plataforma. Veamos el contenido. Ya sería la práctica de lo que es la gramática con be going to. Okay, let me share this with you so you can watch the video. Vamos a ver el video y luego pues vamos a ir más allá en el tema. Hi everyone. In this class you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a complement, all my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject, you. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb do. Finally, we add a complement. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right-hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't.
Yes, they are. No, they aren't. Our next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally, we add a complement to you. And a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using the be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so we have the video and some grammar explanation about the topic. So how do you feel this topic? ¿Cómo sienten este tema? Is that easy? Is that difficult? Is too much information? What do you feel? Easy peasy, teacher. All right, that's nice to hear that. It's easy peasy, right? And the rest of you? Is that easy for all of you? Yes, teacher, it's easy. Okay, that's nice to hear that. So we're going to go ahead and practice. Vamos a practicar primero la conversación. Luego vamos a entrar ya a practicar un poco más con la estructura, haciendo oraciones y preguntas en las cuales vamos a hablar sobre o preguntar sobre nuestros planes, utilizando lo que ya hemos venido viendo hasta acá. Voy a compartir y lo que vamos a escuchar va a ser la conversación que les puse en la presentación en el PowerPoint. Y vamos a ver. Es un poquito. Acá está, birthday plan. So van a ver un poquito diferente los dibujitos y pues algún. Aquí no habla de cantar happy birthday ni nada de eso, pero es same thing. Lo mismo topic, lo mismo vocabulario. So it's easy. Let's go ahead and practice. Voy a ir pausando, lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Lo que vamos a hacer, van a repetir en casa y pues yo le voy a poner pausa para que primero escuchen. Escuchen bien y luego repitan. Voy a dar pausa después de cada interacción para que ustedes puedan repetir tranquilamente, ¿verdad? No vayan pensando, me voy quedando atrás, no. Le voy a dar pausa. Escuchen y repitan. Lo pueden hacer, como les decía, con el micrófono apagado para evitar estas, que a veces vamos primero unos y otros por la velocidad del internet, etc. Vamos a ir a compartir sonido. ¿Estamos bien? Ok. Vamos a empezar. Page 72, Exercise 2, Conversation, Birthday Plans. Listen and practice. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too?
Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, that was a conversation. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? No questions? Okay, so como no hay preguntas, lo vamos a escuchar una vez más y a practicar pronunciación. Es importante que hagamos entonación apropiada para no, acuérdense, son conversaciones y pues para sonar lo más natural posible en inglés tienen que hacer la entonación apropiada. Por ejemplo, si es pregunta, dar la entonación de pregunta. Por ejemplo, la primera es una pregunta, so you pronounce, are you going to do anything exciting this weekend? Like a question, ¿verdad? Y acá pues tienen las dos. Hay un signo de admiración, entonces hay que sonar así, como que es sorpresa, ¿verdad? Oh, happy birthday. Y luego una pregunta, when is it exactly? Okay, so ir entonando, ¿verdad? So that's important. Ajá. I have a question. If you see in the conversation, I have a question. It's not always necessary to give a long answer. No, it's not necessary. Creo que me iba a mencionar un ejemplo. Sí, for example, if you see, Phil says, it's August 9th Sunday. Is it correct if I give a short answer? En ese caso, como le está preguntando, ok, short answers las usamos para yes, no questions. I know, cuando, but, dígame. En ese caso, la información que le está pidiendo es específica, le está preguntando cuándo es exactamente. Entonces, it's August 9th. Se podría quedar ahí, es el 9 de agosto. Pero él da una información adicional al decir que cae domingo. It's August 9th, Sunday. Cualquiera de las dos formas estaría bien quedarse hasta el 9. It's August 9th. Okay. That's okay. Podría haber sido una respuesta hasta ahí corta. Ya additional details like Sunday, that's okay too. Okay, thanks. You're welcome. Any other question? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer otra vez la práctica de pronunciación. Traten de ir haciendo entonación, haciendo las pausas. Por ejemplo, aquí hay una coma, se hace una pequeña pausa. Oh, happy birthday. Well, right? So, ir haciendo eso como para sonar más naturales. Entonces, ahorita vamos a hacer una práctica más y pues mañana, recuerden, mañana viernes, sí hay clase, solo por esta semana, por cuestiones administrativas con lo que es la fecha de finalización del curso. Ya de la otra semana en adelante, la clase se va a hacer de lunes a jueves, siempre a la misma hora y siempre con el mismo enlace para entrar a Zoom. ¿Ok? So, para mañana sí hay clase, entonces mañana haríamos práctica en grupo de la conversación. Y aprovechando estos últimos minutitos, vamos a practicar una vez más pronunciación antes de terminar. Page 72, Exercise 2, Conversation, Birthday Plans. Listen and practice. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I
I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Bien, teníamos ahí la conversación. Acuérdense, si quieren volverla a escuchar, practicar de nuevo, tienen un enlace de que dice YouTube list. So ahí está la lista de YouTube de los videos de la clase por si quieren practicar nuevamente, por si necesitan ver nuevamente la clase, el video, alguna explicación, o por si en algún momento se perdió la conexión o entró tarde a la clase o se le cayó la conexión antes de terminar. Los videos están listos antes de las 9, antes de las 8, perdón. So el video va a estar en la lista de YouTube antes de las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces los tengo que subir entre ahora en la noche y mañana por la mañana. Entonces, lo que les quiero decir que ya para entonces va a estar listo. Mañana antes de las 8 pueden ir al video, seguir practicando pronunciación y etcétera. So that would be it for today. Eso sería todo por ahora. Gracias por estar a tiempo y los veo mañana. Siempre recuerden a la misma hora y con el mismo enlace. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Sleep well. See you tomorrow. Sleep well. Good night, everyone. Bye. Good night.